fue el asesino de Chicago? Caray, ojalá todos los días salieran esos criminales. Se venden muy bien los periódicos. Tu papá y yo hacemos muy buen negocio. Sí, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo te fue? Pues mejor, perdimos por 12-1.
con que saliéndote otra vez a jugar con esos vagos. A ver si tu papá publica en la primera plana de su periódico que tiene una hija tan desobediente. ¡Ay! Aquí está su orden. Aquí está su orden. ¿Cómo es posible que no haya publicado mis fotografías de mi trabajo de ayer? ¡Óyeme! ¡Bájese! ¿Cómo se atreve usted a llamarle fotografía a esto cuando les ha cortado la cabeza? Bueno, ¿y qué importa? ¿Qué es lo que usted primero le ve a una mujer? Las piernas, lógico. ¿Y si qué es aquello aquí? Puras piernas, mire, nada más que banquete. ¿Y qué me dice de esta? ¿Qué me dice de esta distorsionada la cara? Parecen fenómenos. Ay, pero señor, ¿eso qué importa? ¿Qué importa la cara en los momentos actuales? Lo que importa es el nombre de la persona. Además, ¿a usted le gusta esta mujer? Claro que no. Bueno, pues a mí tampoco me gusta. Bueno, le gusta el novio, deje que se casen y que sean felices. Gracioso, ¿verdad? ¿Y esta qué me dice? Un personaje tan importante y lo tapa usted con el periódico. Ya sé que es importante, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es él. Además, estamos en elecciones. Claro que no. Además, ¿con qué lo estoy tapando? Con el periódico. ¿Cómo se llama este periódico? El Heraldo, señor. Ah, bueno. ¿Y dónde trabaja usted? En el Heraldo. ¿Y quién le da de comer? Mi trabajo. ¿Y dónde trabaja usted? En el Heraldo. ¿Quién le paga a usted? El Heraldo. Ah, y encima de todo se opone a que yo saque el nombre del Heraldo en las fotografías. Ah, ¿cómo? Usted lo que es un traidor. Usted es un traidor y con los hombres como usted los pueblos nunca pueden ayudar. ¡Oye! Ahorita se lo voy a decir al director. ¡No, nada de qué! ¡Esto es el colmo! Eric, ¿a dónde vas? Voy a hablar con el dire. El señor director no te puede recibir ahorita. Está en una junta muy importante. Ay, sí, muy importante. ¿Qué cosa hay más importante que yo aquí? A ver... Una conferencia de prensa internacional. ¿Entonces qué soy yo? ¿No soy internacional? ¿Soy José lo de Venezuela? Ah, no, claro. Como yo soy Zoom desarrollado y ellos miden 1,80 o 85 y 96, todos están creyendo que yo mido 1,40, pero se equivocan porque yo mido 1,41. ¿Do you speak English? ¿Parlez-vous francés? Yo deposité las mías cartas en bus. Oye, ¿no vais a interrumpir la conferencia? ¿Ah, sí? No se mueva. ¡Pueblo! ¡Reconócela! We understand that you're against the abolition of the Mexican law which prohibits the use of handcuffs on criminals. Sí. Me opongo a la abolición de la ley que prohíbe el uso de las esposas en los tribunales. Los delincuentes son seres humanos y no deben ser encadenados como bestias. Criminals are human beings. They should not be chained like animals. Les criminels sont des êtres humains. Ils ne doivent pas être enchaînés comme des bêtes. Et même s'ils sont des criminels vraiment dangereux, comme ce barbier qu'on va déporter aux États-Unis. Ese loco que degüella mujeres con una navaja barbera no es un criminal, sino un enfermo. No debe ser castigado, sino curado. En vez de cárceles, debiera haber sanatorios. This madman that kills women with a razor blade is not a criminal, but a sick man. He should not be punished, but cured. They should have sanatoriums instead of prisons. Ce pauvre individu qui tue les femmes avec une lame de barbier n'est pas un criminel, mais un malade. Au lieu de le punir, il faudrait le guérir. On ne devrait pas avoir des prisons, mais seulement des hôpitaux. Esa es la política que sostiene nuestro periódico en relación a lo que se llama criminalidad. C'est la politique de ce journal envers ce qu'on appelle le crime. This is the policy of this journal in regard to crime. Thank you so much, Dr. Thomas. Merci, monsieur. Ha sido un placer, señor.
A sus órdenes. Uno tan ocupado y le quitan el tiempo. Uno tan importante y no les importa. Señorita, avísele a mi chofer que tenga listo el coche. Salgo enseguida. Está bien, señor. ¿Un de abusado ahora va a salir? ¿Abu qué? ¡Abusado! Ah, abusado. ¿Qué me duran? No, que no me iba a recibir. Él es mi amigo personal. No, en verdad, ¿cómo hago para hablar con él? Mira, mañana en la noche toma el avión para Monterrey. Va a dictar una conferencia allá. En el aeropuerto podrás verlo. Ni hablar. Y le tomaré las mejores fotos. Pero apúrate, que se me hace tarde. Yo te ayudo. Espera, mira. Es usted muy amable. Gracias, tía. De nada. Retrato. Era yo más joven. Bueno, voy a ayudar a Evita. Pase. ¿Cuántas fotos de mujer hay ahí dentro? Ah, son mis cuñadas, hermanas de la mamá de Evita, pero de eso hace ya tiempo. ¿Y a dónde puedo ponerla? Venga, le mostraré su habitación. ¡Qué lindo departamento para invitados! No es un departamento para invitados. Evita quedó huérfana al nacer y siempre ha querido tener una madre. Yo creo que más bien debe ser una amiga. Ah. Cierra la maleta, por favor. Está bien. Thank you.
portas bien, por favor. Sí, papi, no te preocupes por mí. Aquí se le encargo. No se preocupe, don Tomás, váyase tranquilo. Muchas gracias. De nada. Al cabo no van a ser más que 2 días. Ay, parecen 2 años. Ay, papi, ¿por qué no te podemos acompañar al aeropuerto? ¿Qué más quisiera yo, hijita? Tengo una cita con el ministro de Educación. Lo vamos a extrañar mucho, don Tomás. Gracias, Diana. No sabe cuánto aprecio que se quede con Evita. Papi. Ay, ya no creo. No me explico cómo no lo han atrapado. Bueno, es que él no tiene tiempo para pensar en esas cosas, como está siempre tan ocupado. Tal vez piensa que a ti no te gustaría que se casara. ¿A mí? Uh-huh. Claro que sí. A ver, yo me caso y él pues, se va a quedar solito. ¿Entonces tú no te opondrías? Claro que no. Oye, ¿no sería bueno que lo hubieras acompañado a Monterrey? Pues sí, pero ¿no lo pensó? Bueno, ¿otros jefes llevan a sus secretarias? Él lleva 2 secretarios. No te digo, si no lo casamos se nos queda. Pobre, ¿verdad? Ay, sí, pobrecito. Entre las noticias de última hora, destaca en forma notable la captura del loco criminal norteamericano que era urgentemente buscado por las policías de ambos países. Este hombre de apariencia pacífica es el barbero sanguinario, conocido también por el mote de La Fiera de Chicago. No ofreció ninguna resistencia para su captura, pues finge o se cree inocente. Obsérvelo y juzgue usted. No parece asesino. Oh, no hay que fiarse de las apariencias. ¿Sabes lo que hizo? Fue algo espantoso. Mató a varias mujeres cortándoles el cuello con una navaja. ¡Ay, qué horror! Hoy será deportado a los Estados Unidos, donde le espera la silla eléctrica o la reclusión permanente en un manicomio, según se le juzgue enajenado mental o asesino. Su atención, por favor. Aeronaves de México anuncia la llegada de su vuelo 441 procedente de Montreal, Toronto y Detroit. Los pasajeros serán recibidos en la sala de los. Your attention, please. Aeronaves de México anuncia the arrival of the flight 441 from Montreal, Toronto and Detroit. Passengers will be met at gate number 5. Por aquí, por favor. Gracias. A sus órdenes. Te vamos a poner estas... Olvida las esposas, amigo. Es contra la ley. Estamos en México. Te las pongo en cuanto estemos en el aire. Mientras tanto, abróchate el cinturón. Thank you.
puede provocar un incendio. Ramírez, usted por allá. Usted sígame. Mira, Pataruco, tú como que eres ciego, ¿eh? Mira, Pataruco, te salvas porque Dios es grande. Shut up. Tú como que eres loco. Embatolao, ¿tú crees que a uno le regalan las cámaras? Como que es loco. Ah, pero son dos. ¿Por qué no se vienen de uno en uno? Cónchale, cuando uno está de malas hasta los perros. Mejor me voy de aquí, no sea que vaya a venir un perro. ¿Por qué no enviar un reportero a cubrir la información del criminal que iba a ser deportado? Perdone, señor, pero no lo consideramos importante, como ya no era cosa más que de subirlo al avión. ¿Ah, sí? Pues escuche esto. El criminal escapó. Reserve un espacio importante en la primera plana. Sí, señor. Qué bueno, ganaremos la noticia. Dejaré a Rodríguez aquí a cubrir la información. Señor, el avión no puede salir. El loco mató a la gente de un golpe de karate. Imagino que se llevarán tiempo con los trámites para sacar el cuerpo. Lo mejor será que tratemos de conseguir información para el periódico. Dígale al chofer que se vaya a casa. Pedro, dice don Tomás que ya te puedes ir. Gracias. Nos vemos, mi cuate. Soy una chica feliz, una chica feliz.
¡Bravo, bravo! Quiero esto urgente, es para información. Reserven lugar en primera plana para foto del barbero loco, se escapó del aeropuerto. Que vengan inmediatamente todos los reporteros de la fuente de policía. Se escapó del avión el barbero loco. Es increíble. ¿Tú qué haces aquí? ¡Lárgate! Pare la prensa que voy por el barbero loco. ¡Quedas despedido! ¡Ay, caramba! ¿Todavía trabajando? Tengo que esperar que don Tomás me llame de Monterrey. Ah, bueno, mira, hazme el favor de averiguar en tránsito quién es el dueño de este carro que tiene esa placa de esta foto Polaroid. ¡Ay, la broma! ¿Pero si este es el carro de don Tomás? Bueno, pues... ¿De don Tomás? Claro. ¿Tú no sabes cuál es su casa? ¡Anótame la dirección, rápido! ¡Rápido, que es cosa de vida o muerte! ¡Apúrate, apúrate, que se me ve el hombre! ¡Ey, ¿a dónde vas? ¡Qué elegante! Es mi día libre. Me dieron permiso de ir al cine. Si tú me das permiso, yo te acompaño. Bueno. Gracias. Pase, mi reina. No me explico cómo puedes leer y ver la televisión al mismo tiempo. Ese padre. Además lo hago para concentrarme. ¿Ah? ¿Pruébalo tú alguna vez? No, muchas gracias. Interrumpimos esta transmisión con información urgente de la policía. Este es el degollador de mujeres que logró escapar del aeropuerto en el momento en que era deportado a los Estados Unidos, donde iba a ser juzgado por los innumerables crímenes que allá cometió. Se recomienda a las mujeres no gritar cuando lo vean, porque el grito lo incita a la violencia. Procuren aparentar calma mientras logran ponerse a salvo y dar aviso de la presencia de tan peligroso asesino. Muchas gracias. Ay, qué nerviosa me ha puesto el degollador ese. Ay, qué alivio es estar a salvo de un loco de esos. Aquí, tranquilitas y seguras en la casa. Thank you.
Señorita, soy yo. ¡Papi! ¿Llegaste bien? No, no he podido salir todavía. Oye, qué simpática y qué linda es Diana, ¿eh? Y parece que está enamorada de ti. Claro que sí. Y no creo que haya mujer que no se enamore de ti.
Volveré a llamarte más tarde. Pórtese bien, ¿eh? ¡Lola! ¡Lola! ¿Quién le hizo esto a mi muñeca? ¿Usted?
Evita, you like some chicken? It's very good. Come. Come, ¿quieres? Nenita, no te escondas. Te voy a encontrar. ¿No quieres escucharme? ¿Quieres jugar al escondite? Ok, vamos a jugar. Te buscaré. Te voy a encontrar. ¿No quieres escucharme? No te escondas. Te voy a encontrar. Yo sé dónde estás. Bueno, yo sin armas no voy a pelear con ese hombre. Es muy liviano esto. Esto me lo quita y me lo pone en la cabeza. ¿Para qué no traje mi garrote? Si yo tuviera mi garrote y estuviera ese hombre, un garrotazo entre ceja y ceja y... Pero esto es lo más parecido a un garrote para... Y
Indiana, el loco, ese asesino está aquí. Indiana. Niñita, sé que estás ahí. No te escondas de tu amigo. ¿Me oyes? Vamos. Te gusta mucho jugar, ¿verdad? Ah, a mí también. ¿Para qué te escondes? ¿Dónde estará esa niña? ¿Te gusta la música? Yo creo que sí te gusta la música. Además, sé dónde estás. Sé que estás aquí. Americano, yo lo que estoy es jugando contigo. Yo no te iba a hacer nada. Además, tú no eres loco, nada, eso es mentira. No me hagas quedar mal, americano. Mira tú todo lo que predicas, que si el buen vecino, que si la alianza para el progreso, que si la ayuda para el subdesarrollado como yo. Y yo no te iba a hacer nada. ¡Cónchale! ¿Cómo no es el americano? Porque ya lo hubiera partido. Ay. ¿Y la luz? ¿Dónde la enciendo? ¡Loco! ¡Sálvame, Dios mío!
tan bonita, amor. Siempre tan hermosa cuando estás dormida. Siempre bonita. Sí, cuatro patrullas. Ajá, manden. Di four patrullas, four pat. Sí, di casa de gringo, loco. Sí, señor, lo tenemos. No, señor, no, los lanzallamas, no. No, no se preocupen, no, los helicópteros tampoco. Lo tenemos rodeado. Uy, muérete. Cuatro patrullas, ajá, mándelas. Di four patrus, di four pat. Sí, di casa de gringo, loco. Ajá, lo tenemos, sí, señor. Los lanzallamas, no. ¡Americano! ¡American! ¡Sal para que veas que aquí hay un hombre! ¡Ah! Si serás loco, yo lo soy también. Ah, a ver, ¿a quién le vas a pegar? A ver, ¿a quién? ¡Americano! Si tú eres más loco asesino, yo soy más loco asesino que tú. ¿Ven? ¡Ándale! ¡Sal a pelear! ¿Ven? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¡Ven! ¡Ven para que veas cómo te voy a hacer! ¡Ay, Dios mío, que no me está escuchando! ¿Me estás oyendo, americano? No sé dónde te habrás metido, no sé dónde te escondes, pero sal, ándale, sal, sal para que veas cómo se bate un hombre, así, mira, cuerpo a cuerpo, sal para que veas cómo te voy a hacer, así, ¡ay! No tengas miedo. Thank you.
¡Ay! Señorita, señorita, no tenga miedo, yo estoy aquí para protegerla. Mire, perdona que me haya metido aquí a su alcoba. ¿Por casualidad no ha visto a un hombre, un loco, un asesino que anda por aquí? Ajá, sí, un asesino. Señorita. Señorita. No se haga la dormida. Señorita, señorita. ¡Despierte, que corre peligro! Bien hecho, eso me pasa a mí por haberme metido donde no me han llamado, por intrépido. ¡Qué va! Yo voy a coger el monte.
una niña. Ese loco la va a matar. ¡Niña, ven! ¡Ven acá! Señor, en su casa no contestan. No me lo explico. Retire el equipaje, es muy tarde. Prefiero tomar el primer vuelo en la mañana. Consígame un coche. Perdone, señor. Hay un vuelo dentro de una hora. Ah, si es una hora nada más, esperaré. Regrese. No, ven, te voy a dar de cenar. Gracias, mi reina. Con sus fiestas, muchachos escandalosos. Qué raro, está abierto. Caramba, parece San Pedro. Pues sí, son todas las llaves de la casa, menos la de la puerta de la cochera. Qué bueno, así no me puedes robar el coche. Ay, por cierto, ya me voy, porque si me deja el último camión, pues, ¿cómo le hago? Bueno, te acompaño. Muchas gracias y buenas noches. Hasta mañana. Please, señorita, por favor, de Kiss por la... por puerta, por favor, señorita, de Kiss, señorita, no, 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 por favor, no, por favor, no. Please, por la puerta. ¡Nenita! ¡Aquí estoy yo para protegerte! ¡Americano! Si tú tocas esa nenita, te la vas a ver con un hombre. ¡Un hombre de verdad! ¿Where are you going, americano? ¿Estás aquí en el cuarto? ¡Pelea, pues! ¿Where are you doing? ¿Where are you doing?
No, te peleo con karate, te peleo como quieras, con karate, como quieras. Así. Karate de arroz, karate de mole. El hombre como que está aquí, el hombre como que está aquí adentro. Mejor cojo para acá. Anda, pues, pelea, aquí te voy a esperar. ¡Nena! ¡Nenita! ¡Ven acá, hija! ¿Para dónde vas? ¡Ven acá! Pero bueno, niña, ¿dónde te metiste? Si lo que quiero es defenderte. Es que es terca la muchachita, es bien terca. Si no te da pena, pataruco, pelea con uno de tu tamaño. No te da pena pegarle a esa niñita. Ay, sí, ay, sí. Ay, sí. Ay, no, ay, no. ¡Arriba, americano! ¡Manos arriba! ¡Hand ups! ¡Sonríe! ¡Smile! ¡Quieto! ¡Así! ¿Comunica mi casa otra vez? Con mucho gusto. Su adres, por favor.
Ese es nuestro vuelo. Lo siento, señor. No contestan. Gracias. Vamos. Bueno. Señor, señor, es para usted. Gracias. Sí, soy yo, Castro. Señor, tengo unas fotos que tomó Joselo. Muestran al asesino adentro de su automóvil. ¿Qué, en mi automóvil? Sí, señor. En mi casa no contestan. Debe estar ahí escondido. Avisa a la policía y llevo una patrulla con usted. Sí, enseguida salgo. Allá voy. Dios quiera que lleguemos a tiempo. Vamos. Señorita, con el jefe de la policía. Es urgentísimo. ¿Estás bien? Yo sí, pero Diana... ¡Lola! Tendrán que acompañarnos. Ah, sí. Primero fusilan y después averiguan. Papi, pero si él me salvó la vida. No te preocupes. Mis abogados se encargarán de todo. Además, le daré un buen aumento de sueldo. Pero, jefe, si hoy lo despedimos... No importa, repóngalo en su puesto. Le daré una recompensa de 100,000 pesos. ¿100,000 pesos? 33,000 bolívares. $8,000. Y si lo cambio a libras esterlinas, me va a quedar menos. No, mire, mejor deme los 100,000 pesos. Sí, seguro querrás una cámara nueva. Y con flash, ¿verdad?